Boas fermosos pimpollins, son Gigi, gamer galega. En esta ocasión traemos o capítulo 12 do Toto Scramble da ruta de Akane Osaka, o final feliz. Pues bueno, en el episodio anterior, se había quedado en que la Saori, la víbora en esta historia, había empujado supuestamente sin querer, bueno sí, sin querer, a la protagonista al agua. La protagonista no sabía nadar, le había pedido ayuda a Saori, esta no le había ayudado, estaba asustada, no sabía qué hacer. Y en un principio parece ser que sí había saltado a Kane para salvarla. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en este final y os recomiendo que le echéis un vistazo al final bueno, al otro final, para ver las diferencias que hay. Y bueno, vamos a disfrutarlo juntos y a ver qué tal. ¡Vamos allá! Capítulo 12. Final feliz. ¿Qué? La luz detrás de las cortinas era muy brillante. ¿En dónde estoy? Cubrí mi rostro con la mano y descubrí que alguien sostenía mi otra mano. ¡Gamer One-chan! ¿Hikaru-kun? ¡Sí, soy yo, Hikaru! Hikaru me mostró una gran sonrisa. ¿Estoy en el hospital? ¡Sí, lo estás! ¡Has estado dormida por 3 días, Gamer One-chan! ¿Qué? ¿Por 3 días? Me sorprendí y traté de levantarme, pero de repente me dio un dolor de cabeza. ¡Ah, me duele! Mientras tocaba mi cabeza. ¿Te encuentras bien? No deberías de moverte todavía. Hikaru me miró preocupado y dijo eso. Oh, vale, gracias. Estuviste dormida como la Bella Durmiente, Gamer One-chan. ¿La Bella Durmiente? Eso es un poco vergonzoso. Bajé la mirada, avergonzada. ¡Ah, Gamer One-chan! ¡Tu rostro está rojo! Cuando Hikaru dijo eso, mi rostro se puso todavía más rojo. Oye, no me molestes así. Le di un suave golpecito en la frente. Hikaru y yo nos reímos juntos. Y entonces... Traqueteo, traqueteo. Oigan, ¿quién se está riendo como idiota? Akane abrió la puerta y entró al cuarto del hospital. Akane-kun. No supe qué decir y bajé la mirada. Hikaru tocó mi hombro y preguntó. ¿Te encuentras bien, Gamer One-chan? Oh sí, estoy bien. Ah, esas flores son muy bellas, Akane-ni. Miré las flores que Akane trajo. Estaban atascadas en un florero muy al estilo de Akane. ¿Qué cosa? Me reí un poco y Akane me miró fijamente. Ah, lo siento, pero sí, en verdad son bellas. Las flores en la ventana brillaban por los rayos del sol. Me pregunto en dónde consiguió las flores. Lo imaginé comprando las flores. Y me reí de nuevo. ¿Qué estás pensando, Lo siento, lo siento. Itsuki me pidió que las comprara, eso es todo. Akane apartó la mirada. Oh, bueno, Itsuki-kun se lo pidió. Me decepcioné. Y Hikaru se dio cuenta. One-chan, escucha. Y él me susurró al oído. ¿Eh? Mi voz sonó sorprendida por lo que me dijo. Oye, tú. Akane me miró de nuevo. Akane-kun, tú dormiste a mi lado. Es verdad, ¿no, Akane-ni? ¡Hikaru, idiota! ¡No le cuentes eso! El rostro de Akane se puso rojo y golpeó a Hikaru en la cabeza. ¡Eso dolió, Akane-ni! Te lo pregunté, no te pegué tan fuerte. Hikaru le hizo una mueca a Akane. No lo pienses demasiado, nadie más podía quedarse aquí, eso es todo. Akane trató de excusarse, pero... Las enfermeras dijeron que no teníamos que quedarnos aquí. Hikaru le dijo eso como venganza. Hikaru-kun, ¿qué estás diciendo? Akane trató de pegarle de nuevo con una sonrisa forzada en su rostro. ¡Wow! ¡Lo siento! Oye, mocoso. Akane persiguió a Hikaru por toda la habitación del hospital.
Me divertí, divierte la espontánea situación y sonreí. ¡Ayúdame, Gamer One-chan! Ikaru me abrazó. ¡Oye, Ikaru! Akane trató de extender su brazo para atrapar a Ikaru. ¡Oye, basta, Akane-kun! ¡Él sigue en primaria! Mientras hablaba, Ikaru me soltó repentinamente. Y Akane continuó tratando de atraparlo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Él cayó encima de mí! ¡Él está tan cerca! ¡Qué nervios! Me sentí muy nerviosa al estar tan cerca de Akane. Pensé que él retrocedería inmediatamente. Pero... no lo hizo. ¿Eh? ¿Akane-kun? Él se encargó, recargó sobre mí en silencio. Ikaru, casi llorando, dijo... ¡Es injusto, Akane-ni! Espera, Akane-kun. ¡Suelta a mi hermana, Akane-ni! Ambos gritamos al mismo tiempo. ¡Ah, ustedes son unos ruidosos! Solo dormiré un momento. Él me dejó y se sentó en una silla cercana. ¿Eh? ¿Está tratando de mentir? Solo yo puedo abrazar a One-chan. ¿Qué hay con eso, eh? ¡Ah, Akane-ni da miedo! Ikaru me abrazó mientras Akane lo miraba fijamente. ¡Idiota! Akane le dio un golpecito mientras se reía. Son tan lindos. Mientras los observaba con una sonrisa, alguien entró. La puerta se abrió y Ana entró a la habitación. Hola, gamer, ¿ya despertaste? Ana me abrazó mientras lloraba. Ana-chan, yo también comencé a llorar. Estoy tan contenta, tan contenta. Gracias, Ana-chan, gracias. Akane fue a cerrar la puerta mientras ambas llorábamos. Tú. Akane se quedó de pie frente a la puerta. A continuación, Akane gritó. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Akane cerró fuerte la puerta. Nos asustamos por su voz y lo miré. Oh, Akane-kun, lo siento, yo la traje aquí. Ana limpió sus mejillas y fue al pasillo. ¿Tú lo trajiste? ¿En qué estabas pensando? Akane se veía furioso y Ana le respondió. Ella dijo que quería venir para disculparse. Y Ana la metió en la habitación. ¡Oh, tú! Saori, nerviosa, entró a la habitación mientras Ana-chan la empujaba. Recordé lo que sucedió y temblé de miedo. ¿Quieres disculparte ahora? ¿Tienes alguna idea de lo mucho que ella sufrió? Akane le gritó a Saori y Ana se interpuso entre ambos para detenerlo. Bien, Saori. Ana colocó su mano sobre el hombro de Saori. Ella asintió con la cabeza y me miró directamente. Lo siento mucho. En verdad, lo siento. Ella se disculpó una y otra vez. Me dolía el corazón de tan solo verla. Nunca olvidaré lo que me hizo. Pero ella lo hizo porque estaba celosa por la persona que le gusta. Tal vez yo también. Sí. Tal vez odié a Saori del mismo modo. Estaba celosa de Saori y debido a eso fui fría con Akane. Bueno, está bien. ¿Qué? Estoy viva. Me alegra que no te lastimaras. Saori levantó la mirada sorprendida y yo le sonreí. ¡Gamer-san! Una lágrima salió de su ojo. Lo siento, no puedo. Todavía no puedo estar feliz por ustedes, pero... lo siento mucho. Saori bajó la mirada y salió corriendo de la habitación. ¿Qué? ¿Feliz por nosotros? La chica ha sido amiga de Akane-kun desde que eran pequeños. Sonó como si desde siempre le gustara a Akane-kun. Ana le dio una suave palmadita a mi hombro y salió de la habitación para seguir a Saori. Ella todavía no puede estar feliz por nosotros. ¿Qué quiso decir? Ikaru murmuró mientras yo pensaba en lo que ella había dicho. Ella es Saori-chan, ¿cierto? Creo que ella solía jugar conmigo cuando era pequeño. Oh, sí. Akane frotó suavemente la cabeza de Ikaru. Gamer. ¿Sí? Me sorprendí porque Akane me llamó repentinamente por mi nombre.
Lo siento. Akane se disculpó profundamente. Nunca se había disculpado conmigo antes, pero ahora él... Lo siento mucho, todo esto fue mi culpa. Estoy bien, pero más importante, ¿esto está bien? No tienes que ir detrás de ella. ¿Qué? Akane me miró confundido. Tu novia, en verdad le gustas. ¿En serio? Eres una idiota. Akane me gritó por lo que dije. Hikaru se puso a su lado mientras reía. Tú ve por un bocadillo o algo. Akane sacó unas monedas de su bolsillo y se las dio a Hikaru para que saliera. ¿Eh? No, no quiero bocadillos. Al parecer Gamer One-chan quiere unos. ¿Ah? ¿Quieres unos Gamer One-chan? ¿En serio? Hikaru me preguntó mientras asomaba su cabeza por la puerta. Akane me hizo señas para que le dijera que sí a Hikaru. Estoy confundida. Muy bien. Hikaru-kun, quiero algo dulce. ¿En serio? Muy bien, iré a conseguir algo. Hikaru cerró la puerta y corrió alegre hacia la tienda. Aunque me siento algo mal, puedo regañarlo como una hermana, ¿no? Tosí un poco. Akane-kun, no puedes molestar a alguien que es más débil que tú. Eres su hermano mayor. Traté de ser una buena hermana. Oye, tú fuiste la que dijo que quería algo dulce. ¡Ah! ¿Y entonces? Akane se sentó a mi lado mientras yo trataba de decir algo. Oh, ¿no tienes que ir detrás de tu novia? Estoy bien ya, así que deberías de ir. Me sentí un poco triste mientras lo decía. Sigo pensando que no quería decir eso. Creo que me gusta Akane, pero soy su hermanastra. Repentinamente, Akane se puso de pie y gritó. ¡Idiota! ¿Qué? ¡Eres una idiota! Me enfadé con él, ya que insistía en decirme idiota. Oye, estoy en el hospital por tu culpa. ¿Qué tiene de malo decirle idiota a una idiota? Oye, lo dijiste de nuevo. ¡Idiota, idiota! Mientras Akane me molestaba. Es suficiente, solo ve detrás de tu novia. Le dije. En verdad eres una idiota. Akane me abrazó con gentileza. ¿Akane-kun? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo para que lo entiendas? ¿Eh? ¿Todavía no entiendes lo que te digo? ¿Eh? No. ¿Qué debería entender? Ella no es solo una amiga de la infancia. ¿O en serio? Ella no es mi novia, ¿de acuerdo? ¿Ella no es tu novia? Lo miré sorprendida. Por eso te seguí diciendo idiota. Akane suspiró y comenzó a reír. Bueno, también no tiene mucho que descubrir mis sentimientos. ¿Eh? Mientras estaba confundida, Akane miró directamente a mis ojos y dijo... Me gustas. ¿Eh? Sus palabras casi detuvieron mi corazón. Mientes. No podía creerlo. ¿Por qué te mentiría? Él suspiró un poco y se sentó en la cama. Y entonces... Me gustas, Gamer. Akane me besó suavemente. Un poco torpe, pero fue gentil y dulce. Sus sentimientos y los míos al fin llegaron a un acuerdo. Así es como me siento. No me hagas decirlo tantas veces, idiota. Akane-kun bajó la mirada. Todo su rostro estaba ruborizado. ¿Ya lo entendiste? Me dolió el corazón mientras observaba a Akane sonreír tímidamente y lloré. ¿Por qué estás llorando? La gente creerá que yo te hice llorar. Porque tú... ¿Porque yo qué? Dijiste que te gustó. Ya casi no podía ver el rostro de Akane debido a las lágrimas que brotaban de mis ojos. Si no lo hiciera, no lo sabrías, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es tu respuesta? ¿Eh? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres ser mi novia? Yo... Sí, también me gustas mucho.
y abracé a Akane. Las lágrimas seguían saliendo de mis ojos y mi corazón se sentía tan complacido. Estoy tan feliz. Akane me abrazó con fuerza. Entonces Hikaru entró a la habitación aplaudiendo. ¡Felicidades, Kakane-ni, Gamerone-chan! Él me sorprendió y solté a Akane repentinamente. ¡Hikaru, ¿cuándo regresaste? ¿Qué? ¿Siempre estuve aquí? ¿Eh? ¿No fuiste por el bocadillo? Oh, regresé a preguntarle a Gamerone-chan cuál quería. Y entonces, Akane comenzó a perseguir a Hikaru, mi novio y mi hermano. ¿Y cuándo se van a casar ustedes dos? ¡Qué rápido! Hikaru preguntó mientras huía de Akane. ¡No lo sé! Sí. Un día, me volveré la prometida de Akane. Me sentí tan feliz mirando a los chicos corriendo en la habitación. Y hasta aquí el final feliz. Bueno, espero que os haya gustado. Dejaré las imágenes en la descripción por si queréis descargarlas. La primera y la segunda, porque son dos. Y bueno, también las subiré en Instagram por si queréis echarles un vistazo. Y si queréis pasaros también por el Instagram, que tengo otras imágenes. Voy subiendo las de el juego de Epemeral, las subo por ahí. Así que si queréis, pues mirarlas. Que también tengo las de un juego que subí en un principio y no me dejaron tener. Y las subí ahí. Pues bueno, espero que os haya gustado la historia. La verdad es que ha estado muy bien. Y estoy dudosa de cuál continuar. En un principio, cuando subí el prólogo, me pidieron que subiera la siguiente, la de Itsuki. Y ahora también me han pedido la de Hikaru. Como las rutas esas ya las tengo completas con con el ticket final. Me ha costado, pero conseguí completarlas. La de Izumi es la que aún no tengo completa. Pues intentaré subir un capítulo de cada uno. A ver si doy. Y bueno, ya sabéis, si os ha gustado, dar like y compartir. Y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suba. Muchísimas gracias por ver, fermosos pimpollins, de Ikalogo.